chepa acá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 de los oh. 30 pesitos que nos <laughs> ganamos Miren, muchachos, lunes, tengo frío, Dios, tengo el, calor. Lunes, el lunes pasado, ok Mira que en esta economía... Ana, cumpliéndome, que ustedes se acuerdan, en el episodio anterior, en el número 11, Ajá. ella empezó a cobrar ya por estar en vivo aquí con ¿Cobrar? ustedes. ¿Cobrar? Yo lo no cobré. O sea, no a cobrar, no. a recibir. ¿Cómo se dice? No, alguien tuvo buen corazón y me dio una ofrenda. Como se está mochando, aquí está mi parte. Muy bien. ¿Eh? Alguien dijo, pobrecita Anita. Con... Ni siquiera de... se hecho las uñas. Y dijo, Lo ponemos a debajo de mi cuau para que se multiplique. ¿Eh? Se multiplique con mi cuau. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Desmoder. Hoy es primero de abril. Primero de abril del 2024. Este show es el episodio número 12. Estamos llegando a la 12. Yes. ¡Men, amigo! Gloria a Dios. Happy Easter. ¿Qué hiciste el día de, de Easter? Ah, ayer muy contento porque ayer fuimos a misa. Ayer se nos juntaron dos eventos. Bueno, nada era más, más importante que ir a misa. Sí. El día de resurrección, obviamente. Obvio. Y el partido del Manchester City empezaba a las once y media. Joder. <laughs> la, la misa siempre empieza a 12.45 a la de sí. español que vamos sí. a nuestra iglesia. Uh -huh. Entonces Ian nos propuso un día antes, bueno, vamos a la más temprano, hay una a las 8 y hay una a las 9. No, hay una a las 8 y a las 9. O sea, para ir a, a la, la mesa sí. más temprano sí. y llegar a tiempo para ver el partido. La cosa es que a la de las 9 que fuimos es en inglés. <laughs> Con trabajos, no, me sé you? las cosas en español <laughs> y luego me la ponen en inglés. <laughs> ¿Qué dijo el padre? No, el mensaje lo entendí. El padre es argentino, habla muy bien inglés Ajá. y de repente mete sus palabras en español y todo. Nice. Pero el coro, pero, ¿eh? el coro del inglés, si era El señor director de orquesta, parecía que estábamos escuchando una, la película de Frozen. Espectacular. ¿En serio? Ese tipo de eres? música. yo dije, wow, no, dijimos, wow, llena la misa y todo eso. La hice, o sea, y fue en inglés, fue una experiencia bonita, pero el A, el Our Father. Hasta ahí llegué yo, o sea, el padre nuestro en inglés no es mi fuerte y mucho menos las demás, pero el mensaje de la palabra lo entendí, de la resurrección, el, lo que el papa Ajá. dijo, entonces ya después salimos a tiempo y llegamos y ya estaba la transmisión para el Manchester City Arsenal, uh -huh. que era el partido más esperado de la temporada sí. porque se están peleando el primer lugar de la Liga Premier y ya sí. sabes que Ian, Mr. Sí, Manchester, Manchester City, City, o sea... Entonces, sí. a, eso fue mi domingo ayer, emocionante, ¿no? Vi el partido. <laughs> emocionante. Vi el partido del City Arsenal y me vi así con un ojo el del, el del Real Madrid, pero yo vi la iglesia más temprano. Sí. Pero nosotros no vamos a la misa, yo la veo online. Porque ah. la iglesia a la que yo voy, y de así porque la veo online, pero nosotros nos levantamos. Nos sentamos enfrente del televisor y lo vemos en YouTube. O sea, la, hacen y no fallamos. la, la misa. Sí, sí. Está en North Carolina. Mm. Mira que ahí podría ser un buen lugar para mudar. Mira ¿verdad? que como me levanté más temprano, porque había que salir muy temprano para Ajá. llegar a tiempo. Te dormiste temprano. No, estaba puesta, eh, estaban transmitiéndola desde, desde el Vaticano el mensaje del Papa uh -huh. Francisco. Uh -huh. de, eh, y le pusimos atención al pobre Papa. Ya está medio cansadón <laughs> por no decirle que ya está un poquito más para allá. Ajá. Pero bueno, el mensaje, la verdad que muy interesante. Excelente inicio de semana para toda la banda del desmodel. Hola, Jonathan! Jonathan, ¿tú también quieres cobrar, papi Rin, por ser parte del show? Aquí está tu parte. Dos lucas, dos lucas para ti. <laughs> Ay, Dios mío. Bueno, vi el, vi el Arsenal, vi, el, vi Arsenal City, vi el partido del Real Madrid. Vi el de el Inter Miami sin Messi. Sí, lo vimos. Vi el de Monterrey Chivas. Sí. Y vi a los Tigres que les ayudaron. No vi el del América porque es El no va más a ver, importante, el del Super el, líder, el, el del campeón, el del que Pero, todo, todo el mundo habla. Fui a la playa. ¿Yo también? ¿No fuiste a la playa bueno, cuando? Bueno, yo fui el viernes. Nosotros fuimos, no, nosotros fuimos un día de entre <laughs> semana bien chido y se ríe el George ¿Por qué? porque no es tema temo, tema es político, es político se va a multiplicar ese, ese dinero muy, muy bien, bien o a... se nos va a multiplicar ya tú verás yo tengo un gozo en mi alma gozo en mi alma fuimos a la playa fuimos al zoológico de Miami este espectáculo tienes que llevar a ay. tus dos ay no demasiado caro. chamacos ahorita no está tan heavy el calor sí. estaba nublado un son de esa nube ajá, que tapa un poco el sol ajá. Sí, te escurre un poco el sudor por la espalda si traes, el, si traes el backpack, ves cuando vas a los parques de, de Orlando, que te escurre todo, bueno, igual, un poco. Pero hay, hay un hay un parquecito de agua donde se pueden mojar Ajá. los niños adentro, el zoológico. Uh -huh. Está chido. Tienes que llevarlos. Va. Tienes que fui llevar. a la, fui a la fui a la playa el viernes, hice lo de los huevitos que no lo entiendo sigo sin entender qué tiene ley. que ver el conejo y lo los ley. huevos y todo en los, pero, ahí les va ahí te va pero como yo dije sabes qué? A los niños lo disfrutan it's not about you Ana. Te voy a it's about the kids atención esto es un dato cultural y disculpen Messi y Friends van a divertirse un rato con los rayaditos ajá disculpen que venga a traer información celestial <laughs> Allá por los años 1400, en Alemania del Este, ellos habían adquirido Ajá. también un, una tradición uh -huh. de pueblos cercanos. En los años 1400, uh -huh. de, el huevo representaba el renacimiento de la vida. El, oh. el huevo. Uh -huh. Y entonces muchas aldeas uh -huh. aledañas ahí... Alemania del Este, uh -huh. pintaban los huevos como para... Ah, la, la familia de los abuelos de este, polacos. Ah, bueno, para que tú pintan veas. Pintan unos bien para bonitos. Para cada quien representar su huevo de, de una manera de representación a la nueva vida y entonces asociado con el renacimiento uh -huh. de Jesús y de, de la vida y todo eso. ¿Y el conejo? Entonces... Ya cuando llegó para acá esa tradición, vaya, le metieron chocolate, le metieron juegos. El consumismo. Eh, el consumismo, y ya saben, pero sí tiene que ver el huevo de Pascua con Ajá. la celebración. Pero, ¿Y el conejo de dónde sale? ¿Qué tiene que ver el conejo con las baterías? Nada. <laughs> pero te duran todo el día. Eh, eh. O sea, yo digo, espérate, ok, vamos a ver. Están los huevitos. Pero ¿y qué tiene que ver el conejo en todo caso si haces lo de los huevitos? Saludos, David, mi primo. Si están los huevitos, entonces uno diría, pues tiene que haber un, un pájaro, una gallina, un gallo. Claro, un ovíparo, ¿Pero? un animal ovíparo. Pero ¿por qué? Porque el conejo? si vamos a hablar de animales, yo también estoy preparado. Hay ovíparos, hay mamíferos. ¿Qué? ¿Pero que tiene que ver el conejo? El conejo sí, se digo. metió en la historia mal. ¿Qué tiene que ver un conejo? No Yo sé. Yo no entiendo. Hay chocolates de Pero conejo. Bueno. Todo en el super vaso ahorita y todo está lleno de conejos sí. de chocolate. Pero en conclusión... Aunque no tenga nada que ver, yo dije, ¿sabes qué? Cada año me, me, me pregunto lo mismo y cada año digo, no entiendo por qué hago esto, no entiendo, no sé Pero qué. Pero ahora ya sabes y que el papi te explicó qué significan los, los huevitos en papel. Sí, igual no me da. Te acabo de explicar. Es, es una tradición ver. milenaria. Allá en los años 1400. <laughs> ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! Había un ya, enlace. ¡Ya! Ya, vamos a hablar. entremos en materia. Hoy ma vamos a hablar de boxeo. Fue un gran fin de semana para el boxeo mexicano y les voy a decir por qué. Vi un video de, de, de Reynoso, de Eddie, de que Eddie. estaba team Canelo, celebrando sí. al tío. Felicidades, Canelo, team, felicidades a team todos Canelo. los que ganaron. Te voy a decir quién ganó. Bueno, ya hay gente conectada. Magdalena López, Jonathan Pérez, JJ. Magdalena se está riendo. Ese patrón es muy gracioso, dice. Este. este el Roberto Anderson. Saludos desde Tela, Atlántida. Besos Saludos hasta a Tela. a toda la banda que se el está... El pueblo de Albert Ellis, que al fin ya salió del hospital. Está muy sí, bien. Fue a sí, visitar sí. a su equipo y toda la cosa. Está muy bien. OK. Atención a toda la banda <coughs> del West Coast. A todos los del East Coast que uh -huh. le van a la América. A la América, sí, a las Águilas de la América. Va a enfrentar al New England Revolution. A nadie. Mañana en la noche, el sí. partido de CONCACAF. A las cuartos, 9 de la noche. Cuartos de final. A sí. Y atención, <coughs> New England Revolution es el último lugar de la MLS y el América es sí. el primer lugar de la Liga MX. Esa no es mi culpa, ¿no? ¿Qué voy a hacer? La verdad es que, o sea, qué suerte tiene el América. Qué suerte tuvo en ese sorteo el América suerte de, de campeón se Mucho, dice mucha, campeón? Su mucha suerte sí el New England Revolution apenas ha anotado cuatro goles en lo que va de temporada la que única un punto, un punto lo lleva. único que puede tener a favor el, 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 New England Re el New England Revolution es que uno está en su casa jugó en su casa este fin de semana también Vino de, estaba perdiendo, termina remo, eh, no remontando, pero rescatando un empate y está en su casa. O sea, no, y tranquilito. Tiene algo a favor eh, New England pero, para descansar. Tiene algo o sea, que lo va a hacer descansar mentalmente no está Quiñones su papá uh -huh. Quiñones no va a viajar no les va a meter con Quiñones, Quiñones. Todavía. no viaja porque está lesionado del partido de la Nations League con México sí. Quiñones Julián, contra Panamá contra Panamá no jugó el fin de semana con América lo van a seguir guardando uh -huh. no viajó Brian Rodríguez ese sí no sé si es lesión porque jugó el fin de semana uh -huh. el rayito con el América ahí está mi Quiñones mexicano Uy. y retiembla en sus centros imposible. la tierra al sonoro Ay, Mahó, el del cañón eso mi Quiñones, bien mexicano más mexicano que los que están en las chivas que me hablan español cállate. bien Quiñones, estamos hablando de bienvenido al Tri y bueno, no viajó Quiñones, no viajó Brian, Ajá. sí viajó Fidalgo, que no jugó el fin de semana. ¿Y Cendejas? Y Cendejas también viajó. Que ya están listos para jugar ese partido. Y además viajó el jugador más importante del equipo del América, que ¿El es el árbitro? Luis Ángel Malagón. Ah. No, porque no es el cantante. El cantante guerrero, no, no viajó. Con la nómina. El cantante, no, para esto, o sea... Honestamente te diré, esto es, ni siquiera, ni siquiera es partido. Pobres, no Pero, les doy ni un América debería meter cinco goles mañana para en el azteca no arriesgar a Quiñones o a los que están saliendo de una lesión, volver a dosificar el equipo. Y pensar porque, en los. Bien, en el bueno, vuelve a jugar el fin de semana en la y Liga MX. Que... O sea, el América yeah. va a jugar eh, eh, en siete días tres partidos. En siete Ay, días. Ay, pobrecito. Oye, el campeón. Ay, pobrecito, el América. El América, el más grande de todos. El más bueno, grande. entonces, de New England, el América, ni hay, ni hay pregunta. O sea, el América, América ¿verdad? avanza. O sea, estamos cometiendo un error capital en los deportes que es nunca asegurar sí, ajá, nunca asegurar un resultado pero la verdad es que es vender humo y no, ser mira, hipócrita si decís que va a ser diferente juegan palomita, mañana América gana. a las 9 de la noche y antes de eso antes de ese partido con Cajaf a las 7 de la noche juega el Columbus Crew Columbus ante Cruz recibe a los Tigres de México sí. de Monterrey. Así que este partido está muy interesante porque el Columbus Ajá. Cruz está en cuarto lugar de la MLS okay. y los Tigres están en cuarto lugar de la Liga MX. Ahí no hay quien, quien llega mejor a cuarto sí. lugar contra cuarto este lugar. Este me gusta, este me gusta, me gusta muchísimo. Columbus que termina rescatando un empate en Nashville, 2-2 eh, con el con gol de un colombiano, Marino Inestrosa. Y Tigres, hay que decirlo a Tigres, discúlpenme los que le van, lo, a lo, los, los regios que nos estén viendo, pero les ayudaron ante uh, Puebla. Les ayudaron, pero mal, les ayudaron. Uh, Seis minutos, había un penalazo, pero penalazo, penalazo, penalazo sobre Ormeño. Cero. Son como equipos si con si budget, no Ana. Son equipos con budget. Como si no pasó. Así como ayudan a la América. Budget. Así igualito. Hay presupuesto para el árbitro <laughs> también. Mira. Así igualito. Mira. No, pero no ya fuera de broma. ¿Necesitamos ganar? Aquí ya, fuera, está. ya fuera de broma. Este partido, no sé, termina remontando 3-2 eh, en, en, en Puebla. La franja 1, a los 6 minutos había un penal que no les marcaron. Luego anularon un, un gol a los Tigres. Luego hubo otro penal. Había una, 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 una mano ahí también, otro, otro penal a favor de, de, de Puebla. Uh -huh. Ese ya era como más eh, discutible. Este, ¿qué más? Un golazo que marcó la franja, pero luego Tigres, vos sabés, Tigres es de los que saben cómo Tiene ganar, cómo aprovechar sus Mucho oportunidades. Colmillo. Porque en todo caso, ya, no es culpa de Tigres, ¿no? Se supone, no es culpa de Tigres que no les hayan marcado un penal a favor a la franja, ¿verdad? Y la verdad es que terminan ganando el partido tres goles a dos. Pero ojo, ¿eh? Pero, pero yo te diré que ese, ese, ese partido sí si me la. Este sí partido, para mí, lo va a ganar Tigres. La, me, me refiero a la llave por la experiencia. O sea, tienes un arquero sí. como Nahuel Guzmán, que si se van a, a la larga, a penales, Nahuel, sí. especialista en penales. Tienes una columna vertebral espectacularmente bien definida que te da títulos. Porque uh -huh. Tigres ha conservado una línea, una sí. columna que te da títulos Mira. con Pizarro. Con Carioca, con Guiñac. Uh -huh. Entonces, agrégale a los Córdobas, a los Juan Pablo Ahora Grigón. Nico salió medio. Nico Ibañez salió medio. Sí. Lastimado. Nico Ibañez no va a estar listo, está lesionado. Uh -huh. Pero está Guiñac. O sea, tienes otros jugadores que te pueden suplir a, sí, a Nico Ibañez. Sí, 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 sí. Está Guiñac, está Luis Quiñones, está Marcelo Flores y está eh, Jonathan Herrera. en papel, en papel, en papel se supone, ¿no? Por lo de que dices, lo de la experiencia y todo, son cracks. Eh, tendría que ganar eh, Tigres. Me la voy a jugar por mi Columbus Crew de toda mi vida. <laughs> Nunca he ido a su estadio. No conocemos. Yo sí, yo fui un 2 Pero... a 0. <laughs> De verdad? Yo fui a uno de los 2 a 0 de Estados ¿Sí? Unidos a México para y me estaba uh. congelando. Tengo una anécdota de ese viaje. ¿Sí? estábamos Carlitos y yo. Pausa para la anécdota. Cuéntame. Pausa anecdotaria <coughs> bien chida. Un partido México Estados Unidos, Ajá. era la época de Osvaldo Sánchez, ¿no? y, uh, y de, la, de Landon Donovan, pero era cuando nos cada Ajá. tiro por viaje nos metían 2 a 0. Pero eso ahorita también. ¿Hacía tanto frío? Ahorita también está pasando, porque hablas como yeah, si esto de, <laughs> Ahora te vas a Quiñones, no no jugó a Quiñones. Hacía tanto frío que le digo, grábanle a mi Charlie. Estábamos Carlitos García y yo. La cámara se congeló, no pudimos grabar. Era el frío. O sea, una cámara grande así de las Ajá. de antes no se congela, ni que fuera ahí un. Se nos congeló, Ana, no podemos grabar. Sal corriendo, fuimos a un lugar a pedir una prestada para terminar Ajá. de trabajar. Regresamos, 2 a 0, o sea, igual. Se cierra la anécdota de Columbus Crew, de que conocí esa ciudad. Ese es tu anécdota. Se cierra el anécdotario. Tengo noticias de la, del Mundial 2026. No sé si lo quieres saber. No, de por... no, no, no. no. Después. Es Breaking News. <laughs> es Breaking News. <laughs> es un Breaking News. Ok, vamos. El próximo. Herediano Pachuca. ¿Eso es el miércoles? Sí, el miércoles. Ma el, mañana son Columbus ante Tigres a las 7 de la noche en tiempo del Este. Luego, New England Revolution ante el América a las 9 de la noche en tiempo del Este. Luego, el miércoles, el Inter Miami ante Monterrey. Ya vamos a hablar de esos. Y el Herediano ante Pachuca a las 10 de la noche el miércoles. Esos dos, lo, ese también lo veo bien parejo, ¿sabes? Herediano-Pachuca. Sí, el Herediano-Pachuca. Los dos tienen dos derrotas eh, consecutivas. El Herediano viene de perder en, co contra el Saprissa, que es el máximo campeón en, en Costa Rica. Pachuca cae ante Toluca 2-3 en la Bella Rosa. Lo veo, lo veo parejonzón. Pachuca va a golear a Herediano en el partido de vuelta en Pachuca y de mí se acuerdan, lo hizo en la llave anterior. Más respeto al equipo costarricense, ¿ok? No, yo no dije nada de ellos, yo estoy hablando de Pachuca. Pachuca se hace muy fuerte mm, en su estadio. Más respeto al rival centroamericano, ¿ok? Y yo creo que al final Pachuca se va a quedar con esa llave. Eh, por el por el hecho de cerrar en Pachuca, Ana. ¿tú sabes que cerrar en casa te da una gran ventaja? Díganos ustedes para ver qué opinan ustedes Incluso, también. Incluso, saludos para el gigante de la CONCACAF, el Ajá. América. Vicente Alberto, Ana ah, no, A Pachuca Emerald King dice la mejor cantera mexicana. Estoy 100% Papachuca. de acuerdo. Pachuca va a ganar a Herediano en el partido de vuelta. <laughs> sí se puede, Herediano dicen por ahí también. Emerald King, vamos Columbus Crew, let's go win. I don't think Los so, saludos pero bueno, bloquean la imagen dice, oye, es la imagen? solo esperen el próximo año. Cuando San Diego juegue en MLS dicen. ¿Sabes quién se fue al nuevo equipo de San Diego? Nuestra amiga de Galaxy. Nuestra amiga Vicky Mercado. Vicky Mercado. Sí. Oye, Inter de Miami. Ya puedo cerrar el no, Pachuca. Es que me importa más hablar el otro. No, <laughs> pero dale. Me tiembla la mano por hablar del Inter de Miami que recibe este miércoles aquí en Miami, Florida, Ajá. a los Rayados de Monterrey. Sin Messi que sigue lesionado, pero con Luis Suárez, con Beusquets, con Jordi Alba, con toda esta gente que ha contratado el Inter sin tope salarial. No hay topes. Mira, <laughs> la MLS le cómo... hace así el tope salarial del Inter de Miami. No, yo no veo. Cállate, no podemos especular, tenemos que saber. Entonces, bien ¿cómo el Tata está Martino todo? está Ajá. viendo cómo Messi se intenta recuperar, yo creo que para el partido de vuelta, según la necesidad del Inter de Miami. ¿Sabes qué? Justo para este partido ante el New York City FC. Ya, ya no, les había ido mal contra los New York Red Bulls. Otro equipo neoyorquino viene acá. Y se supone, según lo que dijeron eh, los médicos del equipo, no había entrado ni siquiera en la convocatoria para este partido, este fin de semana, precisamente en buscar recuperarlo, pero ya para enfrentar a, a Monterrey este, sí. este miércoles. Sí, sí, sí. Así que yo no lo descartaría completamente. ¿Para ¿sabes? mañana? ¿Para el miércoles? para el miércoles Depende, no lo ¿no? Depende. tal vez no de jugar los 90 minutos no no pero en la banca pero pero ajá rompas pero, en caso de emergencia en ca eh, no sé también pero Monterrey porque hay una hay una vuelta yo Monterrey los rayados que van en segundo lugar bajaron uh -huh. por haber perdido con Chivas el fin de semana le que el... ese yo lo pongo uh -huh. también entre comillas yo ese también. partido yo Ah. También. No Inter se de engañen, Chiverío con ese 2 a 0. No, también. Está no, ma Chiber, maquillando hermano. una temporada ahí de Chile. Pero, o sea. pero el Inter de Miami sí va tercero en la MLS. O sea, sí tiene argumentos sí. para pelearle a los rayados. Aunque la nómina va a ser mayor y más fuerte del rayado de Monterrey comparada con la del Inter de Miami de Messi. Rayados no es un equipo que me convenza porque su entrenador es un pecho frío. No estoy hablando ay, del Tata Martino. ¡Ay, ay, No ay, estoy hablando ay, del Tata Martino, estoy hablando del Tano Ortiz. Solo porque los recuerdos de. Pecho frío el Tano Ortiz. Él. Solo por los recuerdos más, que tiene con el América. Es y el un partido Tano. de pecho frío senior contra pecho frío joven. ¡Mira este! Tata Martino contra el Tano. ¡Mira este! No, no sé, no estoy seguro. No me convence el Tano Ortiz. Mira. Este en Miami para empezar Luis Suárez anda on fire pero falló varias te me la voy a jugar falló por varias. Miami falló varias pero hey no importa yo prefiero un jugador que llegue que llegue que llegue que llegue que llegue y falle a que no a que ni siquiera eh, eh, intente la verdad es que Anotaron que minuto 14 anotó Luis Suárez. Luego les empatan el partido 10, 15 minutos después. Les empatan el, el, el partido. Y Miami siguió tocando puerta. Y simplemente, la verdad es que el arquero neoyorquino se lució. Fue figura el arquero de New York. No, no, la la no. Gente... La no, pero no, yo no estoy diciendo eso. <risa> <risa> yo no estoy... <laughs> es que estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que. Sea como sea, el, 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 el partido, okay. el cruce, está más interesante de lo que yo hubiese ¿Tú crees creído. ¿Tú el, el Inter de Miami uh -huh. ha enfrentado en la MLS un equipo en nómina como Rayados de Monterrey? No, quizá ¿En portería, no, no sé. defensa, media cancha y ataque? No sé, Lo quiero ver pero... entonces contra los Rayados, a ver cómo se comporta en su casa, con su gente, con su público, porque la otra semana van a ir al gigante de acero en Monterrey y ahí pero quiero ver a Messi, qué? quiero ver a Messi. Pero, ¿sabes? Uy, está temblando el Inter Miami entre Messi los está regios, temblando, nunca ha jugado un partido oficial en México, nunca. <laughs> Ay, por favor. Nunca. Que tiembla Messi porque va a ir al gigante de acero. Va a ser chiquito ahí entre el gigante de <laughs> Messi. Le van a decir, ¿eh? ¡Messi, ¿no que muy, muy campeón del mundo? Y, y la verdad es que ese estadio en Monterrey seguramente va a estar lleno de fans de Messi estadio mundialista by the way va a estar lleno de fans de Messi tengo Todos noticias queriendo ver del a Mundial Messi 2026. a Suárez a Jordi Alba a, a, a Busquets a todo eso sabes qué tan carísimos los tickets Con o sin con o sin Messi me la juego por mi Inter de Miami de toda mi vida yo pienso, Rosa. Vamos a hacer una Mira, apuesta. Mis, Vamos mis... a hacer una apuesta, porque ella le va a toda la MLS. Ana tiene 75 equipos de la MLS. Vamos a apostar. ¡Este micrófono! No ¿Pero este micrófono? No. no. Voy con los rayados, no porque me caigan bien los rayados, pero creo que tienen mejor equipo. No, porque estás en contra del Tata Martino, que te arde. A morir siempre. Entregó el así? partido en el Mundial de Qatar no Se entregó lo entregó a Argentina. No, esa es mentalidad Le mediocre. Dijo, gánenos porque soy no, incapaz una, de irle a, una... a, mi, a mi país. Y incapaz de dejar a Messi. Es una mentalidad mediocre de El un Tata Martino de dijo, gente. yo dejar a Messi sin un mundial. No, no, no. Ganen, gánenos. Por favor. Entregó gratis. Dios, Así le dijo, pásale. Dios. Es más, mentalidad sin delantero. Henry mediocre. No vas a jugar ni tú. Ni, no llegó a Santi Jiménez porque Uy, fue... Exxon Álvarez, Exxon ¡Uy, Exxon Álvarez! qué miedo oh, te tiene Exxon Álvarez! ¡El que Exxon juega en la Liga Premier! ¡No, no! ¡Que ni va y que ni juegue Ay, contra por Argentina! por favor! es a este! ¡El Tata Martino! Eso que han estado di di diciendo de que si el Tata entregó el partido para ayudar a, Gratis, a Argentina... ¡Gratis! ¡Envuelto no sé en qué, regalo! Así, envolvió el partido es, y se los dio. Esos son todos esos periodistas que, tienen, que quieren venderle humo a la gente... Y meterles cizañas y, y hacer excusas que solo, solo aumenta nuestra media, mediocridad en nuestra zona. Como Hay que diría, decir, no pudieron. Como eh. diría mi mamá Normita que le mando un saludo. Mijito, no hagas cosas buenas que parecen malas. <laughs> Eso sí es cierto. Venimos jugando con línea de 4-3-3. 4-3-3. El Tata Martino, dos años, cuatro años jugando 4-3-3. Uh -huh. Partido contra Argentina. Ah, no, espérate. 5, 4, 1, solo de la. ¡Ni! ¡No Porque poner te delanteros. vas a enfrentar a Argentina, que es muy superior a México. Porque vas a enfrentar a un equipo Argentina... que es favorito a ganar. Argentina venía de perder. Venía a de perder con Arabia, Arabia Saudita. Le había demostrado a Arabia. Que si atacabas a Argentina. Le podías hacer daño. No, no. No ataquemos ese partido. No, no. Una, 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 un accidente okay. para empezar. Y dos, Cerramos con paréntesis. un director técnico, con un director técnico que se echó un en ese medio tiempo y no tenían nada que perder. vez no tenían nada que perder. Se los paréntesis de la entrega del partido México Argentina en Qatar Bueno, ya terminé de defender al Tata Martino que lo ni lo conozco, pero tampoco puedo me cae las... mal que especulen y que, y que entregó le... el partido. Me cae mal que, juz... que juzguen a una persona, que ya le pongan de que de hecho Entregado. lo regaló y lo hizo a propósito para dañarnos a nosotros y para ayudar a Argentina, por favor, mentalidad Aunque mediocre. el productor te ponga la cámara, te voy a decir que entre. Entregó el partido. Ahí estoy. Gracias. Gracias, Josh. Entregó el partido y está grabado. Hay video. Hay ah, video. Yo estaba ahí en el estadio. Lo entregó. Bueno. Bueno, ahora, eh, cierro eh, ese, bueno, ese paréntesis, pero no, ahora, puedo, no puedo meter las manos a fuego por el tan ortiz tampoco. ¿eh? Ok, mira, yo te voy a decir algo. El Monterrey Chivas, yo lo pongo, o sea, así lo agarro como con pincitas. A ver, expulsaron a Gerardo Artiaga al minuto 45. Porque le dijo, no mames. No memes. No mames. Le dijo, no mams, le no le le sí, dijo a la No, primero lo sacó amarilla. No, primero lo sacó amarilla. Sí. Se le dice, dice, ay. No memes, ¿no? Sí, pero algo así como a. la que le hizo Serginio Dest al otro. Y ahí hotel. le sacó la roja. Ajá. Bueno, pero escucha, al minuto 45 te quedas con un... Estás con un hombre más y lees y anotas hasta el... ¡Ay! ay de la recta final al minuto setenta y pico sí, no. con autogol de Moreno. Sí, no, no. Luego vuelven a expulsar a otro jugador de Rayados, como el minuto ochenta, a ver, ochenta y dos, a Rodríguez, al ochenta y dos. Pero sí dio una entrada bien fuerte. Y, ¿eh? Claro, no, yo, yo no estoy hablando de, 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 de si era justo o no era justo. Para mí, las dos expulsiones estaban bien. Sí. Lo que yo estoy diciendo es de que agárrenlo con pinzas precisamente a todos mis queridísimos hermanos. Porque después el, el gol de Ricardo Marín ya en los últimos segundos también es como, no, no, no es como de que, uy, qué partidazos echaron las chivas, nada que ver. Entonces lo agarro así como con pincitas, con pincitas. Pero, aún dicho todo lo que ya dije, yo me la juego por el Inter Miami. Luis Suárez. Te voy a decir sí. algo. Cinco goles en siete partidos dependiendo, de asistencia. Dependiendo de lo que pase en esas dos en llaves, puede haber un clásico regio en semifinales. Uh, sí. También eso se apetece. Está bueno. Se apetece sí. Hay un clásico ¿Cómo, regio? ¿Cómo, serían, cómo, serían lo, ¿Cómo serían los cruces? Pachuca y Herediano contra el que gane de América, New England. Pachuca y Herediano con el New England. América. De Ay, ¿cómo le van ayudando al América, man? Ojalá y gane Herediano. <laughs> ¡Vamos, herediano! Yo soy heredianonista porque, de toda porque mi vida. La América, Porque la América sufre ante Pachuca. ¿Por qué sufre tanto ante Pachuca? A la América históricamente le cuesta tanto el Pachuca. No sé qué nos pasa, pero nos gana siempre el Pachuca. <laughs> ¡Vamos, herediano! ¡Vamos, majes! Yo soy heredianonista. Sí, ¡Vamos, majes, Costa Rica! Crecí con herediano en la, en la cuna del heredianismo. <laughs> bueno, ok. Ok. Este, entonces yo me la juego por la MLS. Ya sabía, tienes 17 <laughs> equipos de la MLS. Okay, pero yo como yo no ¿Por qué puedo meter le me vas a ir a la Liga o sea, de MX? yo no le voy a meter toda la carne a la salada que gana Rayados porque no me a veces no me convence Rayados. Ajá. Y sí creo que Inter de Miami también tiene sus buenas armas. O sea, no puedo, ir en no, me... no puedo ir en contra de, 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 del, del Messi y del Luis Suárez, son tremendos sí. jugadores, ¿no? Y también de Taylor y de Campana y de todos ellos. Mira, aprendan de la gente de Mazatlán. Para luchar contra la gentrificación. Échenles música de banda toda la noche. La chona, baila. Pero la chana. chona no es banda. Bueno, pero ver. Sube, sube. Eh, <laughs> eh, 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 eh. Oye, saludos este. a Mario Quintero, que es mi brother, mi carnal de los tucanes. Le mando un saludote. Quiero mi vaso autografiado. ¿Cuánto? Preguntan. ¡Ey! ¿Sabes qué? Nunca me contestó la. la Yo te dije la, que, lo, hay, que, que, que lo, hay que darse a otra persona. Roll roll on, roll on. Y Vidal Gómez, ¿no, no me has mandado la foto que recibiste, la camiseta de Messi. ¿Ya Bye, mandaste la camiseta? Wey. Uy, a ratos. Yo soy una mujer que cumple. Pero se no lo nos mandé han mandado incluso, la... se lo mandé hasta con una cartita, una notita bonita, con cariño. Pero... Le puse un corazoncito y toda la cosa. Uy, qué bárbaro, Vidal. Qué bárbaro. Bueno. ¿Qué tal si ya me contestó? ¿Qué tal si ya me mandó y no, yo, no, es que no, yo es que no lo he visto? Oye. Eh, Juanca Vizcarra, besos. Gracias por estar aquí conectados. Ana tiene la razón. La afición de Monterrey se entregará a Messi y su entourage. O sea, ¿no creen en los rayados? Ya no llores, papirrín. Lo que pasó es pasado. Ya no lo puedes cambiar. Lo importante es el ahora. Ok, Ambrientina, ¿cómo les va con mi ley? Ah, no sé. No, tú también. Ah, el, el, el señor que ganó de la presidencia. Perdónenme, no hablamos de política. Mis condolencias para los fanáticos de los latinos trabajadores en el puente que se cayó en Baltimore. Ay, no, 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 no. qué cosa tan horrible. No, 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 ni me digas. No, 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 qué cosa tan horrible. Sí, fue una situación difícil. Que, gracias a Dios que fue a una hora en donde ya no había, ya no había tráfico. ¿Te imaginas lo, lo horrible Terrible. que hubiera sido eso? No, 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 por favor, ya, no, no. Cancelation, cancellation. Empecemos otro mes eh, ah. y no quiero hablar de noticias feas. El clásico que a nadie le importa fuera de la China, Nuevo León. Nuevo León. Es verdad, es, un, es un derby regional entre puros bueno. regios. Ok, dame el breaking news. Breaking news. Uh -huh. Ya hablamos del de Estadio de los Rayados, que se llama sí, El Gigante de Acero. Sí, ¿No? muy lindo, por cierto. Estadio Mundialista, junto con el Akron, donde juegan las Chivas. Ajá. Estadio Mundialista. Ay, mira qué gracias, gracias por mi cámara. <laughs> Dale. Entonces, ¿cómo se llama? Dale. Gracias por abrir la toma. La, pues, no. <laughs> Ajusta lo que quieras, gracias. Porque es muy importante lo que voy a decir. Dale, pues. ¿Cómo se llama el otro Estadio Mundialista para el 2026 en México? El del Azteca, ¿no? Ah, el es estadio el Azteca. Azteca el de Guadalajara. No, 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 el Akron. El Akron, el BBVA de. Ya, Monterrey. Esos dos sí son mundialistas. El Estadio Azteca no es un estadio mundialista al día de hoy, primero Not de abril. No, Está... ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, espérate. Sí. Ábrame la toma, señor. Sí, yo estaba, por favor. yo estaba ahí, bro. Yo estaba ahí con mi amigo Mr. P cuando anunciamos. El Estadio Azteca y a través del de grupo de seguimiento de estadios mundialistas ha llegado a la conclusión que al día de hoy Ajá. el estadio azteca no está apto para recibir una copa del mundo. Ah, bueno, pero eso ya... Está con seis meses de atraso. Uh -huh. No se ve para cuándo empiecen a remodelar un estadio que desde 1966... Exige una remodelación acorde uh -huh. a una copa del mundo, ya lleva dos copas del mundo. Uh -huh. Entonces, al día de hoy, amigos del Estadio Azteca y de los que quieren ir al Mundial en, el, en México, no se hagan la fiesta todavía. A menos Ay. que el patrón, don Emilio Azcárraga, le meta un billetote para acelerar los trabajos y esté a tiempo. Pero Ana, estoy preocupado que el estadio Azteca no va a estar listo. Ay, Karim, ¿es era tu breaking news de verdad? ¿Breaking news? De eh, verdad, es eh, era no. tu breaking news. Yo tengo una pregunta. Dígame usted, ¿quién es el responsable de arreglarlo? Porque ahí juega el América y juega Cruz Azul, ¿no? No, Cruz Azul ya se fue. Sí. Ya se fue. El América? América. Le dijimos, "Saque." O sea. <laughs> el América sigue jugando en el Azteca porque le dijeron, "Es que todavía no vamos a empezar la remodelación." Ah, bueno, pues me quedo en mi estadio, ¿para qué me voy a rentar uno? Sí es el responsable, el dueño, me imagino, del grupo Televisa, que va a decir cuándo es que se empiezan los trabajos. Y a través de él, el equipo de organización del Mundial 2026 en México uh -huh. tiene que meter presión. Porque, Ana, tú, hemos, tú, hemos, tú y yo hemos presenciado estadios mundialistas que todavía entras sí. y huele a cemento. O sea, que... que Como que, los estadios en Que en la Gashi noche que antes que no de no la inauguración el... le estaban rezanando cosas y dices, Pero... bueno lo construyeron, lo remodelaron para un mundial, para una inauguración sí. de un mundial. El estadio este no han empezado ni a pintar. Bueno, los baños son en Brasil pasó eso, en Brasil porque ya en Rusia los estadios estaban sí, casi listos, bien, pero nuevecitos, ¿no? Y en, en Qatar también no hubo ningún problema Ahora, con ningún estadio. No nada más es el estadio. Ahora ojalá, es ojalá, la no, explanada. ojalá, no, ojalá no pasa, en, ojalá no pase en México lo que pasaba con los con la gente de la construcción. y a jugar en el NFL? Bueno, porque la tienen que remodelar o sea, el estadio. Tan mal el estadio sí. No, no, porque sí. no, o sea, tenían que remodelarlo. e iba a aprovechar la NFL que lo remodelaba para el mundial para ellos decir bueno, nos conviene también a nosotros. Sí. Bueno. El problema es que no está listo el estadio Azteca. Entonces esa era mi información que yo traía muy preocupado. Uy, basta. O sea, no duerme. No dormí. No dormí y dije, ¿cómo se lo digo Ana? No va a poder también descansar. <laughs> ok, eh, Ana y Karim, por favor, mándenme un saludo. Saludos Luis Gaviria, gracias por estar conectado. Me gusta ese... Tú sí sabes Ana, Inter de Miami ganará y elimina, eliminará Monterrey, dice Chelito Gringo. No este, el otro. <laughs> Este. Um, hasta el clásico entre Mexicali y contra Tijuana atrae más público que el clásico regio. Ok, el estadio Tigres es muy malito también, dice Emerald. Sí, pero ese no es mundialista. Yo sí he ido a Monterrey. Yo sí fui al de, al Yo de, ir al a de los Tigres y está viejo. Y dices, son dueños de una cementera ¿no? Como para remodelarlo sí. gratis y están viejo y feo. El de los Tigres. Pero ya van a construir uno también. El de, el de los rayados es muy lindo. No, ese está de eso, top of the o line. O sea, eso es, pero bello, top bello. Top the bello. line. Ok. Pero, este. Mr. Roadhouse. No, no pero tengo boxeo. Boxeo, ok. Cuéntame del boxeo. Este... Ya terminamos el tema de la Junca Champions, ya esto ya, es. Ya, ya, ya esta es la, la América. última y nos vamos. Va a ganar el América. <risa> <risa> Pocas palabras. Por cierto, por cierto, América. espérate, por cierto. El ganador, el campeón de esta CONCACAF Champions Cup, que yo le digo todavía CONCACAF Champions va al, Mundial, va de al Mundial de Clubes, donde ya está clasificado también León, el Seattle Saunders y Monterrey. Ojo, si Monterrey llegase a ganar ese, ese otro Finalista. boleto... Se lo, ese, ese otro. Ticket. Sí, ese, ese último boleto de esta edición se lo darían a un equipo de la MLS que sea el mejor rankeado desde el 2021 hasta 2024. Eso es por intereses comerciales de que se va a llevar a cabo en Estados Unidos el mundial justo, del 2025. Justo, dos de México. ¿Por qué no se lo dan México. al otro finalista de la Conca Champions? No. ¿por ¿Viste? ¿Por no? Intereses comerciales, como siempre. Pues como siempre. <laughs> Dale, bueno, seguí ya. Cuéntame del boxeo. El viernes y La el sábado última y nos vamos. Hubo varias peleas. ¿Te acuerdas de nuestro amigo Oscar Valdés Sí. Ganó su pelea ah. el viernes. Ese es entrenado por Eddie Reynoso, el entrenador uh -huh. del Canelo. Ese fue el video Se que Se Consagró vivía nuevo campeón interino de la OMB, peso super pluma. En un TKO a Liam Wilson. La verdad que Oscar Valdés tenía la cara toda madrea, pero sí. la verdad. Como siempre. Las lágrimas, ese fue el video que vi sufriendo entonces. Sufriendo de, del dolor, de, pero con mucha paz, de, pasión y garra consiguió el knockout. De, de. Bien por Eddie Reynoso. Uh -huh. Que ese día, viernes, con, con Oscar Valdés, Eddie Reynoso agarró avión. ¡Vámonos! Porque al otro día peleaba Rey Martínez, el chiquitín, uh -huh. que le va la América, es amigo mío también. Peso, defendió su título. Él sí era el campeón, defendió el título mosca. Contra Argelino Córdoba, un venezolano que tenía muy buena pegada también. Y hacía shows y todo eso. Pero al final, Rey Martínez, por decisión mayoritaria, le, le sacó los puntos necesarios para consagrarse. Bien, por Eddie Reynoso, que viernes un, un campeón nuevo, el otro, el sábado al otro día siguiente defendió el campeón. Eso es por parte de ellos dos. Isaac Pitbull Cruzana. Tenemos pitbull. la foto tuvo su sábado de gloria noqueando a Romero, a Rolly Romero y es el nuevo campeón súper ligero de la AMB. Wow. Lo noqueó espectacularmente. El Rolly Romero se burló de él en la conferencia. Uh -huh. Ahí le dicen pitbull porque es chiquito, fuerte uh -huh. y le sacó un llaverito de un perro. Le dijo, mira, te voy a noquear. Y acabó en la lona comiéndose los trancazos del pitbull cruz. Y también México tiene a su primer campeón crucero de la AMB con el zurdo Ramírez. El peso crucero es una división como que nueva que inventaron hace recientemente, hace uh -huh. unos años, debajo del heavyweight. Uh -huh. Entonces ahora es el primer campeón mexicano peso crucero. Con eso, México es el tercer país en tener al menos un campeón en todas las divisiones que existen en ah. la vida ya cumplió nice. con todo porque te Muy acuerdas bien. Andy Ruiz que ganó una vez el che, heavyweight che, che, che. bueno ahí cumplió check mark entonces ahora nice. eh, el zurdo Ramírez uh -huh. peso crucero que es arriba de light heavyweight pero entre in between cool. como sándwich y ahí, en todas las divisiones, ha tenido un campeón eh, México. Así que felicidades a todo el boxeo mexicano, que ese es el deporte que le da gloria a México, no como el fútbol. Eso sí es cierto. Que, por cierto, deberíamos invitar a la Clau, a Clau y a Abner. Sí, el otro día Para platiqué... hablar ya, para empezar a, a, a hablar de las, de la pelea del, de, del Canelo y lo que viene. El tiempo es efímero, pero el programa se va. Ok. Pero el programa se va rapidísimo. Planeen otra agenda. Quizá diario, oh, mi amor, o dos horas al menos, vale la pena el desmodar. Si, no, si el rancho Yurka bueno. si no me quedara tan lejos, <laughs> me, me animaría a venir más <laughs> veces en la semana. ¿Y yo que me quiero mudar, pero de verdad a un rancho, rancho. Sí. ¡Mira, Juanca Vizcarra! Se mochó con dos dólares. Gracias, Juanca. Mira, que siga lloviendo. Una pequeña ayuda para que sigan creciendo. Dice gracias, Juanca. Aunque no Gracias, creas, con, con ver esto y compartirlo, háganme el favor, porfa, 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 denle like, compártanlo, déjenos sus comentarios, eh, participen de la, de la conversación. Y la gente en Facebook, que mucho me han preguntado también, de hecho no he visto eh, los comentarios de Facebook, eh, es por el programa que estamos utilizando para poder salir live en diferentes plataformas. Eh, Facebook no nos permite este sistema como para poder tener los, eh, los comentarios ahí, así como, como vamos poniendo esos, ¿ok? Así que si quieren participar de la conversación totalmente en vivo, pues vean el show en el, en el, en el YouTube o en el ex. Sí, eh, en ese comentario que acaban de poner del de, Consejo Mundial de Lucha Libre ajá. el CMLL le ganó al All Elite Wrestling que es una compañía de acá de Estados Unidos se enfrentaron en México y ganaron los mexicanos con enmascarados y con todo estaba Daniel Bryan, ¿se acuerdan? el de Yes, que yes. estaba ajá. en la WWE bueno, ahora está en All Elite y fue a México y ganaron a los mexicanos, felicidades hablando de eso, WrestleMania es el fin de semana que viene no lo puedo ¿Ya? creer, se me fue el tiempo rapidísimo pues ya es el primer es abril? fin estamos en abril My Va a pelear The Rock con Roman Reigns contra. Decirlo o sea, en inglés que aquí alguien está preguntando Rubio Arias, papi Rin, ¿cómo vas con el inglés? Pregunta. Still working, still learning, bro. <laughs> I'm so proud of myself. Pro progressing, cómo Pro que progressing. improving, improving, Imp no, improving. Le dije a los papás de Josh eh, Mira ah, sí. Jonathan, mira el Jonathan, anda de, anda de, de Amarra Navaja. De Amarra Navaja. ¿Qué ¿Sí dijo? El Jonathan? Por cierto, banda, no vayan a los juegos moleros de la decepción mexicana. Hay que darles Estoy en la acuerdo. cartera donde les duele, dice. Todo juela. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Saludos, Marcos Ávalos hasta Maryland, muchísimas gracias. Eh, también a San O 2 gracias por estar ahí Javier López Chabelo gracias ¿Quién? Javier López Chabelo no ya murió no. oigan les tengo una recomendación bueno, para eh, cerrar sí ahora sí ya la última y nos vamos, y nos vamos. Roadhouse en Amazon Prime eh, pueden ver la película de. Um, de que se Jake llama. Jake Gyllenhaal. Exactamente, se llama Roadhouse. Es un remake de una película que en los. que okay, hizo so Patrick 80 o 90s, no Patrick Swayze fue el protagonista. Mm -hmm. Ahora la hace Jake Gyllenhaal. Ahí lo vemos al protagonista. Mm -hmm. Pero él es un ex UFC fighter. Es sí. un peleador de la. antes de la UFC. Pero Jake. En la historia, sale primerito el post malone. Sale post malone peleando McGregor, Y, todo eso. Todo y sale todo Conor McGregor. Conor McGregor en la, en, la, en la trama de la película que es bastante mala, pero uh -huh. en las peleas son bastante buenas contra Conor McGregor. Se echan un tiro buenísimo. <laughs> y él, eh, Jake Gillen, el del personaje él. Lo persiguen los fantasmas de que en la UFC él agarró y le pegó un extra puño. Un madrazo no, nos cuent no cuentes la película. Mira que yo. Em y lo, y lo, y lo cepilló. Yo empecé, yo empecé a, a, a ver la película. No vela, o sea, tiene acción buena. Empecé a verla. No va a ganar eh, Oscar pero el, vi el, Ni soñando. No, vía el Post, uh, Post Malone. Y vi que le meten un cuchillo a Jake Gyllenhaal. Bastante fake se veía la, la cosa. Pero ¿Qué quieres? no, lo maten se de verdad? Quita, se, quita la, se quita la camisa y yo dije no, no, si sí lo voy a seguir viendo no, es que guapo Jake, Jake no, pero Gyllenhaal. Pero y Noah y dicen muchas malas palabras malas no no no, sí, no, 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 es para mí, de mí, verlo. no, 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 ver hoy. Dicen, pero espero, pero lo no, 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 Jake Gyllenhaal estaba con Jimmy Fallon. Estaban sentados así como nosotros en un programa del mismo budget. Le dice, <laughs> y le dice Jimmy Fallon, Oye, te ves en super forma, cómo Ajá. te preparaste, cuánto tiempo te preparaste para estar así de mame, ¿no? Uh -huh. O sea, tú, yo te digo, Jake Gyllenhaal está impresionante, entonces, sí. entonces este güey trabajó sin parar, con seguro con un chef y un personal trainer medio año o más, ¿no? Uh -huh. Sí, trabajé durísimo, no, este impresionante, lo que tuve que hacer esa preparación dos meses. Dos meses. Puta quién te estás bueno, inyectando? Sáquelo, es Zenpick. ¿Cómo se llama? Sáquelo, Zenpick. La inyección para quemar la grasa como varias personas que ya me dijeron a quiénes se están inyectando Zenpick. Te voy a decir, las personas que se están Cállate. inyectando Zenpick son... Cállate. No lo puedo decir. No, porque todo el mundo se está inyectando Zenpick. Que es, no es para eso, pero lo están usando para bajar de peso. Vayan, oigan, ya, fuera de broma. No, no anden poniendo. Yo quisiera, quiero, 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 quisiera bajar 10 libras. Pero pic. así, bien. Pero tengo que. Es un proceso, es de poquito, de a poquito, de no, poquito. Y se de no, vayan a meterse así. cosas que No, es... $1.99. No no. Thank you, Fabio. <laughs> Gracias. Eh, vayan a un médico. Yo sé que a veces nos entra la desesperación porque nos gusta comer. Yo hago ejercicios porque quiero estar saludable, pero no me gusta hacer ejercicios. Me gusta ya como... No, me y cierren después, la boca. Pero, no coman tanta azúcar. no oh, es bien difícil. A después de las seis de la tarde, <laughs> tarde. Difícil. sugars, bro. Y nah, carbs. Pero bueno, ¿sabes qué me gustó de, de, de Jake Gyllenhaal? Vi en una, en, en una entrevista, ya ves que vienen promocionando esto desde ya ratos, que cuando grabaron esta escena de cuando él entra al Octagon y está ¡Ay! y todo, que eso fue en re realidad. De verdad. Eso fue de Yo de verdad. Yo estaba viendo los pesajes de UFC Ajá. y decían, a continuación vamos a grabar algo, una película, y entraba con y entró, crowd de verdad. Sí, y dice él que, o sea, que para él fue uno de los momentos más increíbles de su carrera, que le dio un respeto, o sea, ya de por sí, de, de, ya él respeta a todos los deportistas. Pero que después de sentir, dice, sentí la energía, o sea, le terminaron ayudando, el crowd, la audiencia le terminó ayudando a él en su, en su papel y él dijo, lo puedo comparar, para mí esto, eso fue sagrado, como cuando yo estoy en el teatro y puedo sentir la energía del público, así lo sentí en ese momento y me gustó el respeto con el que habla Jake Gyllenhaal. De, 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 de los peleadores de la UFC bueno ya está en Amazon Prime la pueden ver uh -huh. y también me vi a Beautiful Game en Netflix que la invitada ah, que de tuvimos Christina. con Cristina la actriz mexicana she, she que sale she. en esa no película la vi es de un fútbol de una copa del mundo de Homeless, homeless People uh -huh. que existe en que vida existe real de desde principios de los años 2000 yeah. y muy buena también yeah. Yo terminé de ver Masters of the Air, buenísima, en Apple TV. Ah, ok. durante la guerra mundial. ¿Sí? Y terminé de ver The New Look. También. Tengo unas películas pendientes. Y ¿Qué obviamente... Te rezo, ¿Por qué te reís? No, Porque estoy riendo. Porque hoy es noche de eliminación en la casa de los famosos. <laughs> y Oye, estoy nervioso. ¿Qué eres? ¿Tim Lupillo o Tim Maripili? Tim Pablo Quevedo. Ay, me gusta amigo. Pero bueno, todos amigo? sabemos que los caminos están. Ay, y eso está arregladísimo. Se están achicando para que haya <laughs> un claro finalista. Yo soy fan del yo soy fan de. Yo soy fan del show, la verdad. Pero sí, es como. Y Mari me cae espectacular. Las dos boricuas sí. tienen su onda ahí bien caribeña. Sí. Eh, yo pienso que le van a dar batalla ahí a todo mundo. Pablo también uh -huh. tiene su estrategia los demás le hacen la vida fácil a Lupillo porque hacen todo lo que estornuda, okay, eh, disfrazate de payaso, okay. O sea que Lupillo es buen líder. No he visto mucho esta temporada más pues, que lo poco que he visto en, lo en las redes es que sociales. Es un, es un show de estrategia. Porque es, es adictivo eso. Es un show de estrategia y todos están ayudando a que Lupillo gane. <laughs> o sea no están usando estrategia. <laughs> no hay un no no solo ganador, ¿no? Yeah. Pero bueno. Eh, gracias por haberse conectado. Les mandamos un beso enorme. La próxima semana va a ser previa de La Champions, Champions. Oh, Manchester City y Real Madrid. Ian no quiere ir a la escuela ese día. De verdad. No se quiere perder. Le digo, te saco antes, pero si vas a ir a la escuela. Pero si el partido es hasta como las 3 de la tarde. Estás en lo cierto, no hay por qué sacarlo antes. Y ya <laughs> es que ya se está pasando el la El que no quiere, el que no se no quiere perder, soy yo. Bueno. Espérate. Ah. Entonces, el Tata entregó ese partido no, ¿no en El Azteca, el Azteca que está en riesgo Y Quiñones. Sigue lo que aguando. necesita México es, honestamente, ¿sabes lo que necesita México? Billete. No a Iván Barton, el árbitro este que les dio También. 15 minutos. Y lo que mujeres. necesita este no, programa no, no. es esto, lluvia de billetes, muchachos, ¿eh? Sigan aportando. Gracias a la comunidad <laughs> de Si tienen todo, el <laughs> Sí, porque mira, el Tata. <laughs>